Hola, ¿qué tal amigos míos? Mucho gusto, aquí les saluda nuevamente Edgar. El día de hoy pues vamos a realizar lo que es un buen proyecto en el cual realizaremos lo que es un Pine. Y más que todo va a ser una aplicación similar a la de que trae lo que es el Office, que es PowerPine, en el cual podremos realizar lo que es dibujos en nuestro formulario. Bueno, entonces vamos a empezar. Perdón si no me escucha muy bien porque estoy un poco malo de la garganta. Entonces venimos y vamos a abrir lo que es nuestro Visual Basic. Y en este caso, en nuestro Visual Basic le damos en abrir un proyecto y dejamos acá. Bueno, primero que nada, pues vamos a darle doble clic a nuestro formulario. Acá hasta arriba vamos a hacer lo que es una declaración en el cual le vamos a poner, por ejemplo, dibujar, y le vamos a poner que va a ser booleana. Bueno, entonces ya aquí en nuestro formulario, aquí nos vamos a ir a lo que es Mouse Draw. Acá todo borramos lo que está acá arriba. En nuestro mouse draw, quiere decir que a la hora de que nosotros le presionemos el botón derecho, el botón izquierdo de nuestro mouse. Entonces aquí ya solo le vamos a poner nada más dibujar, va a ser igual a true. Muy bien, entonces aquí nosotros le estamos declarando que dibujar va a estar en lo que es activado. O sea que cuando presione el botón izquierdo va a estar, se va a activar. Acá le vamos a poner que current X va a ser igual a X, y una que va a ser current Y, que van a ser prácticamente las coordenadas, va a ser igual a Y, para que cargue lo que es la variable, o sea, la ubicación de las coordenadas, ya sea de X y de Y. Venimos y nos vamos entonces acá donde dice mouse móvil. Aquí en mouse móvil vamos a hacer una declaración que sí dibujar, o sea que si va a estar activo dibujar, entonces le vamos a poner que la línea va a ser menos X y Y. Esto quiere decir que si la variable que estés dibujar está en verdadera, que dibuje cada uno de los puntos de X y Y. Prácticamente, entonces cerramos nuestra declaración. Y acá lo que vamos a hacer aquí en mouse mueve, quiere decir que a la hora que movamos el mouse, acá vamos a mover lo que es el mouse up, que quiere decir que a la hora que dejemos de presionar ese botón, o sea, el mouse, lo que es el botón de izquierdo. Acá lo que vamos a poner nada más simplemente es que dibujar sea igual a falso nuevamente, ¿verdad? Para que a la hora que dejemos presionar ya no nos siga lo que es dibujando. Corremos nuestra aplicación y le damos doble clic, y como verán, acá ya podemos hacer nuestro dibujo. Como verán, prácticamente va haciendo como el Pine de la aplicación de Microsoft. Venimos y podemos dibujar, por ejemplo, vamos a ver todo mi dibujo, vamos a hacer una casita. Como verán, aquí está nuestra aplicación y funciona muy bien. Entonces, espero que les sirva o que les ayude en algo. Este video es un poco corto, como verán no se lleva mucha o una gran cosa de código y funciona muy bien. Más adelante vamos a estar, voy a estar realizando, voy a ver si voy a poder modificar este proyecto para que nos lo guarde y todo eso, que nos lo guarde lo que es en forma de PNG, JPG, y vamos a tratar de realizar este proyecto siempre. Como verán, es muy fácil este proyecto y como verán dibuja todo. Entonces, más adelante voy a intentar agregar lo que es colores para poder cambiar y todo esto y poder
cambiar de color o poder pintar y rellenar. Vamos a ver cómo podemos modificar este proyecto. Espero que les sirva. Nos vemos hasta la próxima. Y no olviden suscribirse para estar siempre al pendiente de cada proyecto que voy a estar modificando y ampliándolo en cada momento. Entonces, nos vemos hasta la próxima y chao.